Me vas a amar. No, él es mi amor y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. Hay que hacer la historia más dramática. Por siempre será mío y yo seré de él. A ti. Te tengo que besar y regresarás a mí. Le tengo que enseñar mi cuento a Oso. Él es el único que en verdad sabe que yo soy una gran artista. De fútbol. Corrión rebelde es el amor que nadie puede aprisionar. No, él es mi amor y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. ¡No has visto la mejor parte de la obra!
lo vemos. Es como en mi cuentito, ¿ves? Y con muchas más. Y ahora, para volver a la normalidad, tienes que hacer lo que haces. Pues, ¿sabes? Tienes que besarlas. A todas. Hazlo. Hazlo, 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 hazlo. ¿Qué besos son esos? ¡Con más ganas! ¡Con pasión! ¡Hazlo con cariño! ¡Con mucho más fuego y deseo! Ha llegado la primavera. Más y ya.
deberías quitarle el dulce a una niña. ¡Oso! ¡Oso! ¿Y quién es esa señora? ¡Oso! ¡Oso! Necesito... El amor está en el aire. Oye, no le gruñas. Derritiendo a la nieve, la primavera está aquí. No nos conviene la como pareja. La mañana fresca y leve nos invita a ¡vámonos! Salir. Y los ríos se desbordan, no nos van a separar. Y en las buenas y en las malas. Y ahora vamos a correr y saltar. Aguantan los mares. Aire dan los cielos, árboles tal bosque, flores tal jardín. La amistad no para, es como un tesoro. Tú y yo seremos amigos hasta el fin. Tú y yo seremos amigos hasta el fin. Lo que necesitan es un carro.
un gran auto de gala. Sin problema. Ahora duerman y yo les traigo algo cuando amanezca. No saben nada, ni una letra.
aprendamos. A. M. R. U. El hit del momento. Se va a poner triste otra vez. Lo sabía, bien triste. Con razón, con ese cacharro tan viejo. Sí, esto no es lo mejor. Y el pobre oso se ve aún... Amigo dulce, mermelada de frambuesa. No, como siga así, no va a llegar lejos. No importa, lo arreglamos ahora mismo. Bueno, manos a la obra. Pintura. Miel. Muda. ¡Oso! ¡Así es como se hace!
Ahora ya sabes cómo hacerle. ¿Oso viejo? Ni hablar. Fiesta en patines. Enseñará. ¡Oso, el hielo está muy resbaladizo y yo no sé patinar! Está durmiendo de nuevo. ¡Siempre durmiendo! ¡Despierta! ¡Ajá! a ver, ¿dónde guarda sus patines? ¡Guau! ¡Wow! Uy. Sí, estos van a servir. Así está bien. Todo el invierno sin poder patinar. Sea como sea, vamos a patinar. Vamos a patinar.
empezamos a patinar. En ríos congelados las pistas se formaron. Todos aprovecharon de este mágico esplendor. Ya salen patinando, todos se van sumando. Los niños dan piruetas y no paran de reír. ¡Uy! Blancos copos de nieve, del firmamento llueven. Patinas si te atreves a bailar y disfrutar. Cordones bien atados, patines preparados. Te lanzas muy confiado. ¡Bravo! ¡Estoy patinando! ¡Bravo! Cantando mientras gozan de placer, chispeando de alegría, celebran este día, saltando y patinando como la primera vez. ¿Y dónde me dan mi medalla? Me estoy mirando en el espejo. En verdad, soy muy hermosa. Pero no todos tienen tanta suerte. La belleza es solo superficial, ya que la verdadera belleza viene de adentro. El cuento que les narraré habla sobre eso. Había una vez, en una tierra muy lejana, un rey. Y el rey tenía 3 hijos. Y ellos siempre jugaban juntos distintos juegos, como el de las escondidas. Pero los chicos crecieron y estaban aburridos, así que decidieron casarse. Entonces el rey decidió buscar a 3 doncellas para que fueran sus esposas y se le ocurrió una buena idea. El rey llevó a los príncipes al campo y les dio un arco con flechas a cada uno. ¡Disparen una flecha!, les dijo. Los jóvenes no querían desobedecer a su padre, así que dispararon flechas hacia todos lados. Y el rey les dijo: ¡Sigan sus flechas! Donde sea que aterricen, ahí encontrarán un valioso tesoro. No un tesoro, una linda doncella. Los mayores encontraron a 2 novias ordinarias. Pero cuando el hermano menor, que era el príncipe Iván, al disparar la flecha siguió volando y volando y casi le da un conejo. El conejo se asustó, comenzó a correr y se tropezó con una gallina. La gallina se molestó tanto que aleteó por todas partes y puso un huevo. Pero no cualquier huevo, un huevo de oro puro. El huevo comenzó a rodar y cayó en la cola de un ratón. El ratón intentó huir, liberó su cola y el huevo cayó y se rompió. ¿Y adivinan qué había en el huevo? ¡Una rana! Cuando el príncipe vio la rana, no podía creerlo. ¡Imposible! ¿Cómo puedo casarme con una rana? Así que empezó a llorar. Pero la rana le dijo: No llores, mi príncipe. Te pondré otro huevo de oro. No, no fue eso. La rana le dijo: No llores, mi príncipe. Si te casas conmigo, seré una buena esposa. El príncipe suspiró, pero no tenía opción. No había nada que pudiera hacer. Así que llevó la rana al palacio y se quedó a vivir con él como si fuera su mascota. Ya sabes, como una tortuga. El príncipe Iván la cuidaba mucho, siempre la atrapaba a moscas. Y la rana le cantaba: ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Acortaré un poco la historia, porque no tengo todo el día. Así que el rey anunció las 3 bodas. El hijo mayor se casaría con la hija de un noble, el del medio se casaría con la hija de un hombre rico y el menor con una rana. El rey también ordenó a las doncellas que prepararan toda clase de comida
para el banquete de la boda. El príncipe Iván se puso muy triste y la rana le preguntó, ¿por qué estás triste, querido? Oh, ¿cómo no voy a estarlo? Tú no sabes cocinar ni hornear, así que tendré que preparar todo yo solo. Entonces la rana le dijo, no sigas triste, querido mío. Mañana será otro día, así que duerme. Yo buscaré alguna solución. Cuando el príncipe Iván se despertó, en la mañana vio un pastel de 3 niveles, con el novio hecho de chocolate y la novia de caramelo. El príncipe Iván estaba tan feliz que quiso darle un beso a la rana, pero ella le dijo, no, 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 no te besaré antes de la boda. Mejor toma el pastel, llévalo al palacio y yo iré allá muy pronto. Todos estaban en el palacio y cuando vieron el pastel, estaban locos por comérselo. Y de pronto hubo un pum y un puff. Todos se asustaron y miraron asombrados al príncipe Iván. El príncipe también se asustó. Miró por la ventana y dijo, solo es mi novia que viene en su carroza. Todos se acalmaron y los novios comenzaron a besarse. Es lo que hacen en las bodas, besarse y comer pastel. Entonces, el príncipe Iván besó a su rana y se convirtió en una hermosa princesa y todos se quedaron boquiabiertos. Y la moraleja es, cuiden muy bien las mascotas que viven en su casa. Trátenlas con sumo cuidado y sus mascotas se sentirán tan bien y tan felices que eso podría ser el principio de una bonita amistad. Respire profundo. Te veo a las 6. Enciclopedia Médica. Retenga la respiración por 5 minutos. ¡Ah! ¿Quieres que no respire?
ya pasó. De hecho, no funcionó. Inflar algunos globos. Y esto tampoco funcionó. Beber mucha agua en una posición incómoda. Los niñitos tienen miles de preguntas, pero solo quiero que me contesten una. ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, hipo, hipo. ¿Asustar a quien tiene hipo? Me aburrí del hipo. Me cansé de hipo. No me deja ni hablar, solo tartamudear. Por favor, hay alguien que me pueda ayudar, porque la paciencia se me va a acabar. Hipo, 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 ¿por qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿por qué estoy así? Hipo, 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 ¿por qué estoy así? Ay, ay, ay. Ahora tú también tienes hipo. ¡Ya basta, oso! ¡Suelta el aire!